Hola amigos, ¿cómo les va? Comenzamos aquí la nueva edición, la número 100 de nuestro micro Campo Directo, aquí por la pantalla de Tele 8. Fin de semana largo de carnaval, pero las informaciones continúan, el sector agropecuario continúa su marcha y nosotros estamos junto a ustedes. Rápidamente comenzamos con esta información. Defensor del Pueblo promueve debate sobre la ley de bosques. Mario De Cara convocó a sectores académicos, políticos y productivos a una jornada técnica de aportes para el consenso del proyecto de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, que tuvo lugar días pasados en la sede de la Defensoría. Desde ese organismo se remarcó que es necesario contar con la evaluación de impacto ambiental, previo a la obtención de la licencia ambiental para todas las actividades que no sean propias de la preservación del bosque. Preocupación de productores por la importación de carne de cerdo. Productores porcinos expresaron la semana última su preocupación por la creciente importación de carne de cerdo que aplasta el valor de la producción local. En 2016 ingresó el doble de carne que el año anterior y en enero entraron 4.295 toneladas, cifra que se acerca a la expectativa de exportación del sector para todo el 2017. Desde la Asociación Argentina de Productores Porcinos, estimaron que la balanza comercial este año va a seguir siendo negativa y que las perspectivas no son buenas. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron el viernes con estos valores. Soja, 4.000 pesos. Maíz, 2.420 pesos. Trigo, 2.555 pesos. Girasol, 2.445 pesos. Y sorgo, 2.000 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el mercado de Liniers, el viernes último, se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 28 pesos con 62 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 28 pesos con 71 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 27 pesos con 46 centavos. Vacas buenas, 21 pesos con 66 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 29 pesos con 66 centavos el promedio por kilo vivo. Recordamos que mañana martes se realiza el remate de Consignaciones Córdoba a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar cotizará esta semana a 15 pesos con 41 centavos para la compra y 15 pesos con 81 centavos para la venta. No cabe duda de que los seguros agrícolas son una herramienta fundamental para el productor agropecuario. La Bolsa de Cereales de Córdoba reunió a empresas líderes del rubro seguros para informarnos sus propuestas. Este es el informe. ALAS es una organización que se crea a inicios del año 86, o sea, ya tiene más de 30 años, que lo que intentó hacer en sus comienzos fue aglutinar a los distintos actores que tenían su injerencia en el agro seguros en toda Latinoamérica. Y así fue creando distintas asociaciones. Hoy somos 65 miembros, desde Argentina hasta México, inclusive algo de Estados Unidos y Canadá, que aglutina a la mayoría de las compañías de seguros que tenemos en Latinoamérica, además de organismos públicos, distintas oficinas, reaseguradores. Y lo interesante de esta organización es, primero, el intercambio de información que tenemos entre distintas aseguradoras, la adopción de mejores prácticas también que se puede, como dijimos hoy, que se pueden dar en otros países, que podemos volcar a Argentina en particular. Y básicamente en este tiempo que estamos viviendo en Argentina también es contribuir al desarrollo del seguro agropecuario en un nuevo marco que se está por dar y más que todo, a mi juicio, por lo menos para dar sustentabilidad a la actividad. Hoy los eventos catastróficos que antes podíamos considerar como extraordinarios se han convertido en ordinarios o bien al aumentar la frecuencia ya no son hechos aislados. Esto hace que las compañías de seguros y los distintos actores que forman la matriz productiva del agro, por lo menos en Argentina,
comencemos a discutir qué productos necesitamos. Antes de los productos, ¿cuáles serían las bases que necesitamos de información, de gestión, de infraestructura, marco normativo para poder brindar al productor de agrícola, que en definitiva es el beneficiario y es a quien queremos contribuir a su resguardo patrimonial, logremos tener productos que sirvan para esta sustentabilidad del negocio? 50% de las hectáreas que se siembran se aseguran. Eso indica que no hay interés o falta de información, o que estamos, entre comillas, jugando con los rendimientos en términos de tomar un riesgo o asegurarlo. En parte yo creo también que la problemática de la falta de información o interés del productor agropecuario tiene que ver con la ausencia de ciertas políticas públicas que fomenten la toma del seguro, que no hagan catastróficos ciertos eventos, sino que lo podamos hacer previsibles, con lo cual yo creo que el productor tendría que tomar, entre comillas, conciencia de que los fenómenos que están ocurriendo les pueden ocurrir. Las inundaciones del sur de Santa Fe o norte de la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo. Después, por ejemplo, en General Villegas, veníamos de campañas muy buenas en lo que es el norte del partido y las inundaciones de este año han hecho pérdidas totales, con lo cual algo que en la cabeza no estaba del productor. Para mí el seguro tiene que ser como un resguardo patrimonial en serio. El seguro marcha hacia una tecnificación que va a dejar el esquema convencional que veníamos conociendo, tanto en la forma de suscribir, tanto en la forma de contratar, como en la forma de peritar y de medir los siniestros. El productor agropecuario es una persona patrimonialmente muy sólida, porque el valor de la tierra es importante, pero financieramente muy compleja, porque la inversión que se necesita para un ciclo productivo es muy importante. El productor probablemente no sufra un quebranto porque tiene un respaldo patrimonial importante, pero ya no podrá seguir produciendo a ese nivel de escala. Si a su vez es un pequeño productor, lo más probable es que no pueda seguir produciendo porque consumió todo su capital financiero y no tenga cómo regenerar un aval. Entonces, este aspecto ha hecho entender que el seguro es la única franca que ensancha esa vulnerabilidad del riesgo. Y se ha tomado conciencia, precisamente los números y las estadísticas así lo demuestran, del 5% de asegurabilidad a principios de siglo a un 55-60%, variando en función del valor de los commodities, que es el que determina el ancho del área agrícola argentina. Allá por el año 2000 no existían casi los seguros agrícolas, solo se aseguraba el 8% de la superficie cultivada. Con el paso del tiempo se han desarrollado distintos productos, multirriesgo agrícola, granizo, y después se han ido mejorando las coberturas, agregando adicionales, y ha ido creciendo para llegar a un techo de 60% de la superficie cultivada y después en los últimos años está en el orden de 50%. Pero básicamente lo que hoy ofrece el mercado de seguro agrícola o lo que el productor termina contratando es granizo con algún adicional de heladas o vientos fundamentalmente o resiembras, que es lo que cubre el daño directo que provoca el cultivo. Pero todos sabemos de los eventos climáticos que ocurrieron en abril del año pasado, lo que están pasando actualmente, que es por exceso hídrico. Y el otro gran temor que tiene el productor agropecuario siempre es la sequía. Entonces estos dos eventos, el exceso hídrico y la sequía, en general no están cubiertos porque el nivel de adhesión de multirriesgo agrícola es muy bajo a nivel de país y normalmente lo contratan grandes productores o los pools de siembra. Con lo cual, hoy el productor agropecuario en general no está resguardado de eventos catastróficos de sequía e inundación. Bien. Lo que necesitamos es ver de qué manera se logra masificar ese tipo de cobertura. Y ahí reitero la importancia del rol del Estado, ¿no? A nivel nacional e incluso en algunas provincias están evaluando la posibilidad de implementar algún programa. Es necesario que se implemente algún programa. La importancia de cubrir estos eventos catastróficos, sobre todo por sequía e inundación, porque el resto en general el productor se cubre, es lograr una sustentabilidad del negocio y que no solo del negocio del productor agropecuario, están las agronomías, los bancos, en los pueblos se nota mucho que toda la comunidad, de manera directa o indirecta, depende del sector agropecuario.
¿cómo el Estado fomentaría la inclusión masiva de un seguro agrícola? Básicamente, ¿de dónde salen los recursos? ¿O para subsidiar la prima, o dar una ventaja impositiva al productor, o ventaja desde el punto de vista de los costos de adquisición, para que tome el seguro? Con lo cual hay este eje. Yo creo que si el campo, en líneas generales, contribuye a las arcas del Estado con las retenciones, con los impuestos provinciales, los distintos impuestos que va grabando, tiene que haber una devolución real al productor agropecuario, en este caso al campo, que le permita, en nuestro caso, subsidiar primas, tomar seguros más baratos o hacer más accesible el seguro. O sea, vos fíjate que ahora se está discutiendo la infraestructura del campo, que son caminos, desagües, y recién estamos discutiendo el tema del seguro. Que el seguro no te va a suplir la capacidad del Estado para un evento catastrófico, pero sí tiene que ser parte de esa solución. Antes de irnos a la pausa, les recordamos que por el fin de semana largo, Consignaciones Córdoba rematará mañana martes en la Sociedad Rural de Jesús María, como siempre a partir de las 10 de la mañana. En esta antigua construcción, en el sur de la ciudad de Córdoba, nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información. Luego de la pausa comenzamos el segundo segmento de este micro número 100. Vamos a presentar a continuación las principales actividades para las próximas semanas. Del 1 al 5 de marzo se realizará en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María una nueva edición de la Expo Nacional de Caballos Criollos. Una vez más, la institución ganadera se convertirá en sede de uno de los acontecimientos más representativos para los aficionados de la raza criolla y reunirá a los mejores jinetes y ejemplares. El próximo jueves, a partir de las 14:30 horas, organizados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, se realizará en la Sociedad Rural de Villa María un foro de análisis sobre la situación laboral profesional, destinados a los ingenieros agrónomos. Hemos llegado al final de nuestro micro agropecuario número 100 en este lunes de carnaval. Queremos agradecer vuestra compañía y recordarles que Consignaciones Córdoba rematará en forma especial mañana martes a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Están todos invitados a participar. Con ustedes nos encontramos mañana bien temprano, 7:50 como siempre, aquí en la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.